Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos aquí al Noise Metal Fest 1. Estamos comenzando. Es una jornada que va a durar un par de horas. Ok, vamos a disfrutar de geniales bandas con sus videos en vivo, ¿cierto? Con algunos otros playthroughs y videos de tipo cuarentena vamos a estar viendo. Y también vamos a ver extractos de algunas entrevistas que posteriormente van a poder verlas desde nuestro website, portal noisemetal.com, ¿cierto? Ahí van a poder verlas completas. Así que ahora, como acaban de ver, partió el día, ¿cierto? Ahora Esquerra Project, que es un proyecto que yo he hecho ahora en esta época de pandemia, en donde he creado un par de canciones en las cuales en este Noise Metal Fest 1 estoy mostrando, voy a mostrar ya dos canciones. La primera que acaba de pasar se llama Time Kill Virus. Este tema trata obviamente de toda la contingencia de lo que es el COVID-19. En cuanto a la letra, dice, habla mayormente de Population Control, dicen en alguna parte, del control de la población, tal vez, algo de teorías medio oscuras que pueden haber por debajo de todo lo que es este virus. Y bueno, ese tema se creó casi al principio de lo que es esta pandemia. Entonces,
Hay temas que no abordé, pero con el pasar del tiempo fueron pasando. Pero bueno, ese fue Time Kill Virus. Espero que les haya gustado. Y lo que van a escuchar a continuación es un tema que también nace a base de la contingencia, sobre todo el general odio y repudio que tenía el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Por lo mismo, el tema se llama Odio Mañalich. ¿Okay? Estas canciones las estoy creando con técnicas de uso de programas computacionales como Reaper, VST, que están al alcance de todos, como Guitar Rig 5, ¿okay? Algunos compresores, ¿cierto? Y entre otras cosas más. También, bueno, VST de voces, de teclados. Yo, como pueden escuchar, hay teclado. Yo no tengo teclado, pero los hice computacionalmente, ¿okay? Batería sí, la batería tocaba con batería electrónica y después se fue haciendo un trabajo en el cual da una vida como más parecida a una batería más real, ¿okay? No con los golpes de la misma intensidad, donde se le fueron cambiando las intensidades, ¿cierto? Los bombos, las cajas, los platos, para darle una notoria más realidad a la batería que están escuchando. Y las guitarras, bueno, guitarras limpias y pasadas con Guitar Rig 5. Los bajos grabados también, en realidad lo grabé con guitarra y después se le baja de 12 semitonos y se transforma en bajo. Hartas cosillas que. Cosas buenas que deja este encierro es que uno puede tener la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿ok? Y bueno, como no hay tocatas en público, digamos, ahora, por ahora estamos haciendo este tipo de eventos. Así que ahí vamos ahora sí con el segundo y último tema de Esquerra Project. Esto es Odio Mañalich, aquí en Noise Metal Fest 1. Yeah.
¡Maldito idiota! ¡Sembrador de odio! ¡Con su boca blanca se enseña! ¡La muerte es su poder! ¡Pero no nos dejaremos vencer! ¡Es el truco! ¡Es poder! ¡Sobre toda una nación! ¡Pero tú, Joker, te usa como bastión! ¡Cuando sea tu tiempo! ¡Caerás tal cual! Detrás de tu gobierno matas. We'll be right back.
Muy bien, gente que está mirando acá el Noise Metal Fest 1. Aquí estamos con los chicos de Brutal Agresión, de allá de Linares, ¿cierto? Estamos ahí con representación. Así es, ¿qué tal, cabros? Desde Linares. Chicos, ¿podrían presentarse, por favor? Sí, yo soy Christopher Ríos, soy el vocal y guitarrista de Brutal Agresión. Hola, yo soy Patricio Villagra, bajista de Brutal Agresión y los coros. Buenísimo. Oigan, chiquillos, para poder partir, vamos a ir conociéndolo un poco para la gente que no los conoce. Vamos interiorizándonos en lo que es la banda. ¿En qué año partió, cómo fue que se gestó Brutal Agresión? Sus inicios. Dale tu pata si querís, empezá ahí. Brutal Agresión viene desde hace como del 2013, pero yo entré en el 2015. A finales del 2015 a tocar con Cristo. Y en ese tiempo claro. Había otro, un baterista que marchaba con nosotros, el Mirra, que toca en Cuarto Chakra ahora. Y desde ahí en adelante busqué toco con Cristo. Ya van a sí, si nos juntamos nosotros con el Pato aproximadamente en el 2015, yo desde antes venía trabajando algunos temas y algunas ideas con otros músicos, como él decía. Y claro, en 2015 nos juntamos, tuvimos algunos shows tocando por aquí y por allá. Y ya a mediados del 2016, más o menos a principios del siguiente año, tuvimos un show de donde presentamos al siguiente guitarrista que íbamos a tener. Uh-huh. Que eso fue en Arena Recoleta y tuvimos la oportunidad de grabarlo. Entonces lo grabamos y lanzamos nuestro primer EP un par de meses más tarde, en el 2016, que es el en vivo con Arena Recoleta. Eso está disponible en Spotify, en iTunes, buenísimo. En YouTube, SoundCloud, y eso. Buenísimo. Son como los inicios de la banda. Oye, ¿y las influencias que ha tenido la banda? Háblenos un poquito sobre la influencia. Caleta, miles. Voy a dejar al Pato que diga la primera, porque la está pensando. La que todos conocemos. Black Sabbath no ha inspirado caleta. Sí, a mí en lo personal Megadeth, puede ser también Metallica, algunos discos. En toda la ola más o menos de. En los primeros temas tenía como una fuerte influencia como de la ola del thrash Bay Area, ochentero. Igual un poco más adelante en la historia de nuestros temas, empezamos a tener un poco de influencia más heavy metal, más también con algunas otras variantes. Por ejemplo, también una banda que a mí me influenció en el último tiempo harto ha sido Dokken. También Skullfist, que es una banda canadiense. Espectacular, me tocó verlo en vivo, los vi aquí en... ¿También? ¿Sí? Yo también los vi, fueron... Espectacular, una presentación increíble. Pero estamos hablando de ustedes, ese fue con paréntesis. No, pero eso, a los locos los vi en vivo igual, tuve la suerte de conocerlos, también nos tomamos unas fotitos. Bueno. Y eso. Pero eso, dentro de las influencias más fuertes serían como, claro, Megadeth, Black Sabbath, Dokken, puede ser, ¿sí? Bien, bien. Oigan, chiquillos, y los integrantes actuales, bueno, por lo que me he dado cuenta, no son... We'll be right back.
están tirando con escopetas. Hay gente que perdió un ojo. Atendimos más de 100 personas, muchas con proyectiles, con objetos contundentes en su cabeza, y lamentablemente los servicios públicos y la ambulancia no podían llegar a este sector. Hicimos una marcha temprano, varios estudiantes, y nuestro rol en el fondo es ir a aportar, ir a neutralizar los gases que a la gente no le está permitiendo manifestarse. Parece 1973, cuando el Estado decide sacar a los militares a la calle. Oye, el pueblo está más unido que...
Hola Bangers, ¿cómo están? ¿Cómo va el Noise Metal Festival Wuhan? Bueno, mi nombre es Daniel Gómez y estoy invitado por el gran Guille a poder dar a conocer mis servicios como diseñador gráfico. Bueno, yo tengo a Conviction Medios, que es mi página donde me pueden seguir, ya tanto en Instagram como en Facebook, la cual da a conocer portadas de disco para tu banda, ya sea ilustración o un fotomontaje. También hago diseños para polera de tu banda, todo lo que es relacionado al merchandising de tu banda. Si tú quieres que tu banda la ves como algo serio, no solamente un hobby, puedes hablar conmigo y yo te puedo asesorar y obviamente dar mis precios, que son muy accesibles a todo tipo de bandas, desde Chile a Europa o Latinoamérica. Bueno, y también tengo una agencia de publicidad, la cual se llama Arise Agencia de Publicidad. Bien, así me pueden encontrar, y está más enfocada así a una pyme o un negocio más pequeño. Por ejemplo, si tú quieres vender un detergente, bueno, tenés que hablar conmigo y yo puedo hacer que tu detergente sea el mejor del mercado. Y les dejo un abrazo a ustedes que están viendo desde Brasil, Argentina, y obviamente mis amigos de Calavera, de Chile, o los Terror Society, que sacaron de hecho el arte del disco de un single. Bien conmigo, les dejo un gran abrazo a todos y sigan sirviéndose del gran metal. Un abrazo, estén muy bien. Bye.
Ok, gente, acá de Noise Metal Fest 1. Tengo el agrado, el honor de tener acá al señor Pablo, baterista de Domination, de Argentina, ¿cierto? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Hola, buenas, buenas. Oye, Pablo, queremos conversar un poco para comenzar a conocer a Domination, para que la gente que no los conoce los conozca un poco. Cuéntanos un poquito sobre el comienzo de la banda. Domination nace en el 2011, arriba de un escenario, en realidad. Nos conocimos, yo tocaba con el bajista en otra banda, y bueno, se había justo enfermado, teníamos un tributo a Dio, y tuvo problemas la cantante, así que nada, conseguimos un par de amigos que nos hicieran la segunda con las voces, y uno de ellos fue Denis, el cantante y guitarrista, y nos conocimos así, hicimos un par de temas de Dio arriba del escenario, creo que fue Kill the King y no me acuerdo del otro, y fue, esta es la formación con la cual tenemos que salir adelante. Y así arrancamos, nos conocimos arriba en el escenario, básicamente. Buenísimo. Oye, ¿y Ariel se entró después? No, Ariel era parte de Adicción, de la banda con la que yo tocaba. Okay. Y nos conocimos, digamos, como que nos armamos ahí, arriba del escenario, dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto, y así surgió. El nombre de la banda, de hecho, dijimos, a ver, vamos a hacer obras conceptuales. La idea era hacer obras conceptuales. De hecho, todos los discos son obras conceptuales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en las obras? Y dijimos, bueno, de Dominaciones. Bueno, y así salió el nombre. Más de la banda. Nombre. Eso es Domination. Sí, no, nada que ver con la canción de Pantera, porque dicen, nada que ver. ¿Y siempre han sido un power trio o hubieron más? Siempre fuimos power trio, así arrancamos, y hicimos prueba, porque la idea era que Denis se dedicara solo a las voces. Y estuvimos probando otros guitarristas, pero la realidad es que al final, de hecho tocamos un tiempo con un guitarrista más, con Javi, pero en un momento, bueno, de su vida se abrió porque vio que esto daba para mucho y estábamos avanzando demasiado rápido, por así decirlo, y dijo, no puedo seguir, en este ritmo no los puedo seguir, tengo otras cosas que hacer, así que prefiero bajarme. Lo cual fue genial porque, digamos, con Javier, la verdad que después lo invitamos a grabar incluso, como para tener algo con él, pero bueno, como vio que no le cuadraba el hecho de empezar a salir de giras, qué sé yo, era como que nos iba a insumir bastante tiempo y dijo, no, yo la verdad que no puedo, así que sí. Y quedamos tres, estuvimos, no sé, unos meses, fuimos cuatro, pero es la formación que hay. Oye, Pablo, cuéntame un poco sobre las influencias de Domination, ¿de dónde renace todo esto, las influencias que tienen? Es medio, no sé, las influencias, yo te puedo hablar por mí, puedo por ahí comentar algo de lo que sé que escuchan los chicos. A mí me gusta mucho Helloween, Gamma Ray, mucho el power o heavy metal alemán. También el estadounidense, me gusta también el metal inglés, hay de todo, digamos, desde Judas, Primal Fear, esta parte me asesta, me le he encontrado a usted. Sí, bueno, sí, a mí me encanta, me gusta mucho Rage, me gusta Annihilator, es como que hay de todo un poco. Yo creo que estoy nombrando bandas que a todos los integrantes escuchamos en algún momento o estamos en esa. ¿Me podrías contar un poquito igual sobre momentos buenos que hayan tenido, momentos memorables, no solamente basándose en un escenario grande tal vez, sino que más bien sí, momentos buenos en sensaciones? En sensaciones, mira, tengo uno muy, muy hermoso que fue cuando tocamos en Transilvania.
Wow. En Rumania. Fue una noche que teníamos, bueno, lo compartimos en realidad con otra banda más, con los Knights de Suecia, uh-huh. Que estábamos girando con ellos, y fue una noche mágica. Un hotel, teníamos el hotel para nosotros solos, wow. O sea, fue una locura, porque en realidad era un hotel muy lindo, capaz que estaba cerrado porque no era época o lo que sea, pero teníamos la montaña, los pinos, era una locura, y no decíamos, ¿estamos en Transilvania? Esto, la oscuridad de la noche, o sea, decíamos, acá viene Drácula, no, y fue hermoso, la verdad que fue mágico, eso uno. Hay anécdotas después, bueno, esa noche no pudimos dormir porque estábamos girando con dos croatas, uh-huh. el tour manager y el chofer eran croatas, y lo que roncaban esos muchachos, no pudimos dormir en toda la noche, y teníamos todo un hotel, ¿eh? No pudimos dormir, fue increíble. Wow. ¿Y algunos otros momentos también que sean memorables para ti? A ver, para mí, lo que sea, la evidencia. Sí, con la banda, de la oportunidad, yo creo que la oportunidad de haber podido girar por todo el mundo. No hemos llegado a Japón por esto, uh-huh. Tuvimos la posibilidad ahí, estuvimos como intentando ir, pero bueno, por una cuestión o por otra, números, fechas, no cerraba, no pudimos, o sea, ya fue, se dará más adelante en algún momento. Yo creo que, bueno, tengo la suerte en realidad de haber tocado por muchos países, por Sudamérica y por Europa, y eso me genera mucha felicidad, ¿viste? Es como haber cumplido el sueño del pibe, ¿no? Sí, sí. A ver, cuando tenía 16, 17 años decía, qué bueno sería ir a tocar a Alemania. Y cuando pones el pie en Berlín y estás taca, 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 ya está, ¿me entendés? Es como, lo conseguí. Genial. Oye, ¿y han ido más de una vez o una vez? Hemos ido dos veces, hemos tenido dos giras por Europa, hemos tenido dos giras, una que fue Europa del Este, uh-huh. los Balcanes, y España, y después la otra fue Europa del Centro, o sea, fue toda Europa del Centro, digamos. Centro, claro. ¿Y cómo fue que se gestó el ir a Europa en este caso? Porque las bandas, acá puede haber mucha gente que sueña con eso. ¿Cómo Domination lo logró? Mirá, nosotros tuvimos la suerte, yo creo que fue suerte, utilizamos todo lo que pueda llegar a ser que cualquiera lo pueda ver como un problema o como una traba o algo, nosotros lo tratamos de dar vuelta a favor. Uh-huh. El cantante se fue a vivir a España. Okay. Dennis se fue a vivir a España. Entonces dijimos, bueno, cualquier otra banda quizás hasta se separa o se dedican a otra cosa. O bueno, buscan otro dijimos, bueno, vamos a trabajar. Claro, vamos a trabajar a distancia. Trabajemos a distancia si tenemos la tecnología, tenemos. De hecho, el segundo disco se grabó así, él grabó sus cosas en Madrid, nosotros grabamos acá, se mezcló y se masterizó en Madrid por una cuestión de costos, por una cuestión de audio también, aparte por la experiencia, fue como que delegamos todo, y así, bueno, teniéndolo a él allá, es mucho más simple, esa es una realidad. Claro. También está el tema de que América o Sudamérica es muy grande. Uh-huh. O sea, nos cuesta muchísimo ir, por ejemplo, a tocar a Santiago o a Chile, o ir a tocar a, bueno, Uruguay lo tenemos acá nomás, hemos ido muchas veces a Uruguay, pero ir a tocar a Brasil, ir a tocar a Paraguay, es como que las distancias son muy grandes. Muy, muy grandes. Exacto, entonces allá programamos, está bien, la segunda gira.
chiquillos, vamos a hablar ahora temas de ya netamente de tocata, ¿cierto? De presentaciones. Obviamente yo tengo que preguntar como una persona que yo no debería ser, yo no sé, ¿cierto? De la banda, para que la gente sepa. Las mejores presentaciones que han tenido con Terror Inducido. Leo, podrías partir tú. Bueno, la mejor presentación que hemos tenido y además hemos vacilado y todo fue cuando fuimos de gira con Atómica La Serena, gran banda ahí. Sí, que está también en el Noise Metal Fest. Agua. Ya viene así. Ahora después de nosotros. No, sí, pues, luego vienen los cabros de Atómica. Saludos a los cabros de Atómica. Marcelo Sousa, André Rod, Argos Danca, weón. Saludos a todos de Atómica. Aguante. Dale, bueno, no, leíto ahí. Ahí en. Sí, bueno, este día era viajar a La Serena en avión. Yo nunca me había subido en avión. Yo tampoco, weón. Fue la mi experiencia. Fue la mi experiencia llegar con todo el oído tapado para allá toda la mañana. Esa sensación de ir a La Serena y demorarte es como 45 bueno, minutos. ¿Eh? Oh, impresionante esa weá en auto. ¿Cuánto te demoráis? Como 6 cinco, horas. 6 horas, cinco, seis. En bus son 6 horas para allá. Brígido. Sí. 40 minutos en avión, ¿no? Y fue espectacular porque tuvimos todo el día para. Todo el día tomando chela, pues, entonces. Sí, pues si llegamos terrible temprano. Al final terminamos. Desayunamos, chela. Terminamos en un. ¿Cómo le llaman? Un. El bar de mala muerte. Un bar de mala muerte. Pero puta que estaba bueno, weón. Tenía buen Burlitzer. Y habían puros no, viejos chicha. Weón, y barata la cerveza, hermano. Oh, barata. Espectacular. ¿Qué? Barata, sí. No barata. Recuerdo cuánto costaba, pero era ridículo el precio de una claro, Royal. Claro, comparado así en otros lugares, aquí en Santiago, terrible caro. O sea, barato, perdón. Y bueno, ¿y qué recuerdan de lo que fue esa presentación ahí en La Serena? En sí ya, del momento, de la previa también, del post, todo eso. Sí, bueno, de la previa antes que escuchamos a una banda de La Serena. Después vino nuestra banda compañera que fue Error Society. Aguante, cabros, saludos. También vienen. No es meta. Oye, buenísimo, los chiquillos están ahí en el Warehouse. Nos sorprendieron ahí, se la tenían calladito, así que. Buenísima ahí, Terror Society. Bueno. Con Unblazer, abriéndole a Unblazer, que pedazón de banda nacional. Pero es la media banda, Unblazer, masacre. Un pedazón de banda. Que bueno, y algunas otras presentaciones que hayan habido que les haya gustado más por sobre otra, una más por sobre otra. Bueno, la primera vez que toqué con Terror me fue en La Semana y me cacho que esa fue la que más me ha marcado porque por el medio esfuerzo que me pega, así como que es la que más tengo ahí muy presente por los nervios, por todo, cómo va a salir la amplificación, en las luces, la gente, el humo. ¿Cuál eso fue? Baróxido, ¿no? Ese es Baróxido. Baróxido, sí, fue. En Baróxido. Bueno, tuvimos los curados también. Sí. ¿Cuándo no? A las 2:30 tocamos, ¿no? A las 2:30. Y tocamos tarde ese día, como a las 2:30, como a las 3 más o menos. Sí, pues. Pero fue. No, pero bueno, fue en Rusted con Combustion, Rusted Gold Leg y weón. Media banda también, weón. Primera vez que escuchaba los Rusted Gold Leg y. Buenísimo. Es pedazo de banda. Combustion también es buena banda. Sí, buenísimo también los cabros, terribles profesionales para su forma de tocar y son buenísimos. Claro. Bueno, el metal nacional en general es tiene un nivel bastante alto. Sí. De hecho, es importante valorar a todas las bandas porque siempre uno rescata buena música de toda la gente y ayuda a Caleta a eso, a inspirarse más pues, y a aumentar más lo que es el ambiente del metal también. Pues. En este momento estamos escuchando de fondo un tema que se llama Muy Cerca del Mal. Pablo, que estuvo ahí súper ahí metido con Matías, ¿cierto? En la creación de estas canciones.
cuéntanos un poco cómo fue el proceso de crear esta canción, que en realidad es bien profunda, ¿cierto? De claro. La banda. Cuéntanos un poquito cómo fue crear Muy Cercano. Bueno, más que nada, el tema empezó por idea del Matías, más que nada. El Matías hizo gran parte de los riffs, en la cual nosotros teníamos una planificación de hacer música con el Matías, que creamos lo que hacemos y casi hacemos un tema entero cada uno. Entonces, cada uno tiene sus temas y Matías formó parte de tema de Muy Cerca del Mar, la cual creó los riffs más marcados del tema. Yo más que nada hice el acompañamiento, pero igual hubo el trabajo en equipo. Entonces creamos lo demás, al final lo terminé haciendo yo. Y así se termina. En realidad lo que quiero tratar de explicar es que nosotros como banda, con el Matías al menos yo, creamos la música de manera así que nosotros hacemos unos temas cada uno y terminamos a hacer un tema casi entero. Más que nada después se va la ayuda después para agregando riff y quizá haciendo más alargar el tema, pero ese es nuestro nivel de trabajo más que nada. Claro, bueno, y se nota que ustedes tienen harto feeling ahí de compañeros de años. Sí, llevamos tocando de cabro chico, sí, ahí de caleta. Cabro chico, tocó pilla. Es buen compa. Nos apoyamos caleta igual en el tema de la música y también nunca faltan los riffs, nunca faltan. Luego cuando hay bien fiato entre integrantes, sí, para poder tocar y crear temas, en la raca ahí. Bueno. Sí, pues, con el Leo igual llevamos harto tiempo también tocando, con la otra banda también. Hay caleta de compañerismo ahí y se nota caleta. Buenísimo. ¿Cierto? Esto es Muy Cerca del Mal aquí en Noise Metal Fest 1. Muy Cerca del Mal. Sufrir la muerte. ¡Buah!
muerte. Muerte. Y esta es la historia de cómo hay que ganar. Sufrir la muerte. Muchísimas gracias, gente. We'll be right back.
Chico Chocón. Muy bien, gente del Noise Metal Fest 1 Online. Acá tenemos el agrado de estar con un gran guitarrista brasileño, nuestro amigo Marcelo Souza. Muchas, muchas gracias por estar en este momento aquí con nosotros, disfrutando de este festival de bandas de metal, ya en realidad a nivel latinoamericano. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola, primeramente, muchas gracias por el convite. Es un gusto estar acá con todos los hermanos del Chile, un lugar muy especial, el cual tuvimos la chance de conocer el año pasado. Estoy bien dentro de lo posible, a pesar de lo momento ser complicado. Estamos intentando seguir normalmente pela da maneira que conseguimos de termos muchos casos acá en Brasil, muchos infectados, mas estamos intentando nos cuidar y seguir en frente. Y Atómica, ¿cómo você tem ligado con ese confinamiento? ¿Cómo han llevado este confinamiento la banda Atómica? Bueno, estamos nos encontrando poco porque el momento está complicado, apenas para algunas reuniones. Fizemos una live a 4 o 5 días atrás en un pub acerca de mi ciudad. De provincia, estamos tentando compor las músicas para el próximo álbum y también nos organizando, nos preparando para futuras presentaciones, shows y la grabación de nuevo álbum. También discutiendo detalles sobre lo DVD que está pronto, mas por causa de la pandemia estamos ainda un poco lentos. Acá, bueno, en general en el mundo a todos nos está pasando lo mismo. Acá en Chile igual he visto muchas entrevistas a banda y todos siempre llevan eso de que está todo muy lento, han tenido que postergar los trabajos. Discos, videos, clips, tenían presentaciones en vivo importantes que no se pudieron llevar a cabo, pero esperamos que vuelva a la normalidad en algún momento, ¿cierto? Sí. Allá en Brasil, como acá en Chile, allá en Brasil, bueno, que ha muerto mucha gente, de los más acá en Latinoamérica, una pena, sí. Actualmente en Brasil no pueden entrenar las bandas, ensayar, pueden ensayar las bandas, pueden juntarse a tocar. Podemos, más con todos los cuidados, con la máscara, alcohol, gel, también con no nos aproximando mucho. Porém, poucos encontros, poucos ensaios, por conta do perigo da infecção. Então, estamos evitando para não termos nenhum problema. Mas, como disse, há poucos dias estivemos juntos e é muito complicado mantermos distância quando estamos tocando juntos. E claro, acabamos que nos aproximando por estarmos tocando. Mas estamos evitando para no termos problemas mayores. Perfecto. Te voy a hacer ya unas preguntas ya más sobre la banda Atómica. Si bien es cierto, tú llegaste hace un par de años atrás, hace solo unos años. Sí. Pero por cierto que conoces la historia de la banda, vos conoces su historia. Entonces, la historia de la banda, sí.
Un poquito. Estoy en la banda desde 2014, mas conheço uma parte de uma forma geral. Conheço a parte de la banda, de la historia de la banda. Bien, contenos un poco sobre Comence, la banda. ¿Você conoce? Bueno, Atómica es de 1985. Yo nací el año 85. Soy año que nací. Entonces, tiene la edad de Atómica. Por la unión de dos bandas de la época, no me recuerdo el nombre de una de ellas, a Metafel y una otra que no me recuerdo, mas lanzaron lo primero disco en 1987, que lo disco Laranja, o primero Atómica apenas. E foi um disco muito importante para a história do metal, do thrash metal. Uh-huh. Sempre que nos apresentamos e tocamos, as pessoas pedem as músicas del primeiro. Em Europa, por exemplo, sabemos que são muito fãs do primeiro disco. Uh-huh. Uma possível turnê europeia. Tenemos la intención de tocarlo primero en la íntegra. Entonces, es un disco muy importante. Luego, en la secuencia, tenemos el disco Limits of Insanity, cual ya tuvieron una formación diferente con André Rod en los vocales de la banda. Uh-huh. Ya con una propuesta diferente, con una línea de voz más limpa, más melódica. Entonces, un disco también diferente con lo que generó otro tipo de recepción de lo público, atingió otros tipos de público también por cuenta de la voz ser bien diferente, no ser una línea más gutural, más como se dice, gutural, ¿no? Gutural. Sí, gutural. Sí. Entonces, ese es el segundo disco. Después, Atómica, acredito que lanzó el disco más emblemático, más conocido por el mundo, Disturbing the Noise. Con clásicos, con varios clásicos también. Es un disco muy, muy bueno. Sí, bien premiado en el mundo como uno de los mayores lanzamientos de thrash metal del mundo. Entonces, un disco muy importante. Después de esto, la banda tuvo lanzamiento de un al vivo. El último álbum de Trick. Último álbum. Sí. Ya como Argos, yo y André Rod. En los vocales también. Voltó a hacer los vocales en la banda. Con una propuesta bien diferente de los otros discos también. We'll be right back.
pessoal.
a la convención. Demostraron lo mismo porque esto lo sentimos. El mensaje hoy es claro, el capeta no está muerto. Los 80 me prestaron y por qué me levantaron. Ok, gente, acá en el Noise Metal Fest 1, estamos aquí con un amigazo, señor Gabo, vocalista de Tungsteno, banda que vamos a pasar a ver en este momento. Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Guille? ¿Todo bien? Saludos bien. Desde Argentina, Buenos Aires. Bien, bien, aquí estamos, contentos de tenerlos a ustedes. Y bueno, y tú representando a Tungsteno en este momento, en esta entrevista. Gabo, vamos a partir conversando un poquito sobre Tungsteno para la gente que no los conoce. ¿Cómo partió la banda? ¿Desde cuándo que existen? Bueno, Tungsteno se formó en el año 2006. La formaron el primer baterista llamado Pablo Guerra y Maxi Cabrera, actual guitarrista. Y se formó para hacer covers de trash, de tocar música entre amigos, una banda así tipo hobby, ponele. Y bueno, yo entré a finales del 2006, en noviembre, y empezamos a tocar en vivo, a componer. Entré porque vi potencial en ellos, me gustó la banda, yo también le gustó cómo yo cantaba. Y la verdad es que todos queríamos hacer un thrash que no existía, no había en Argentina. Hubo bandas así en los 90, 80, pero no, en ese momento no había muchas bandas que sonaran como Exodus, Overkill, Dirt Destruction. Así que queríamos hacer eso. Y de esa idea surgió, y quedamos con usted. ¿Y eso en qué año fue? Queríamos hacer la música que no veíamos que existiera. No había una banda que sonara a Exodus, Sodom, Violence viejo. Oye, Gabo, y a todo esto, ¿en qué año fue que se formó la banda? 2006. El 2006. Ay, bueno, ya... Habrá sido agosto. Sí, ponele que haya sido en julio, agosto del 2006. Yo entré en noviembre. Yo cuando entré había un cantante, pero que tenía pánico escénico. No, tenía miedo de cantar en vivo. Algo extraño. Es muy extraño. Un chico, bueno, yo tampoco era un adulto, yo tendría 19 años, pero el pibe era más chico todavía, 17 tendría. Claro. Bueno, suele pasar eso al principio, no es fácil ser vocalista. Yo soy... Claro, no es fácil ser ningún músico. Vocalista creo que es peor porque está más desprovisto, porque al ser un músico, si tienes un bajo, un instrumento, estás así tocando... En cambio el cantante da solo con el micrófono, ¿qué puedes hacer? Exacto, tienes que encantar al público de alguna forma, aparte de cómo cantás y tus líricas, tienes que mostrar tu... ser un frontman, es eso. Claro, sí. Oye, bueno, me estabas hablando sobre el thrash, las influencias de más netas de lo que es Tungsteno. Porque sabemos que existe el thrash más tipo Testament, ahí está el otro thrash más alemán como Sodom, Creator, ¿cierto? Tenemos de varias otras partes también otras influencias. ¿Cuál es lo que más el thrash que más le influencia a ustedes como Tungsteno? Es complicado decirlo. Creo que todos los estilos de thrash, el clásico, quizás la influencia es un sonido clásico, más no tanto, a ver. Bueno. Podemos ser que tengamos esa cosa que tiene la Bay Area y también Nueva York de meter muchos coritos multitudinarios, porque el thrash alemán no tiene eso. Exacto. Eso sí es muy netamente yankee que lo tenemos, pero tenemos temas como The Trash, o sea, hablando siempre del principio de la banda, ¿no? Tenemos temas tipo The Trash, que era un tema al estilo de Destruction, viejo, y otros temas más Pacto Final, que era más tipo Anthrax, más Nuclear Assault, que dicen, no, nunca hubo, vamos a hacer thrash al estilo alemán, ¿no? Esa dicotomía no la tuvimos, porque hacemos todo tipo de thrash, o sea, no... Más todo tipo de thrash, se hace más Bay Area, más Nueva York, o más alemán, o más no había mucho esa dicotomía, o más el estilo brasilero, que es un thrash todavía más violento. Bueno, a veces sí, claro. No llegábamos porque éramos muy chiquitos y no llegábamos a esa violencia, esta velocidad. Bueno, ustedes tienen la mezcla del thrash de todas las bandas que nombras en la canción del Escuadrón del Thrash, porque nombras varias bandas en esa canción. Claro. Bien, bien. Y tantas otras que no entraron,
Nuclear Assault, por ejemplo, no entra en esa canción, no existe, pero no porque no ajuste, sino porque no entra en la métrica musical. ¿Cómo digo Nuclear Assault? O sea, son dos palabras, es muy complicado. Claro. Y Dark Angel sí, pero porque dice Dark Angel es como muy pegada, ¿no? Son más cortas las palabras. Es corta, esa corta. Es otra banda que nos influenció mucho. Buenísimo, sí, se nota en algunas partes algo de Dark Angel. Bueno, sí. Hablamos un poquito de la influencia. Actualmente la formación, me imagino que no debe ser la original de lo que partieron en el 2006, o se mantiene la formación. No, no es la original. No es la original. Hubo varios cambios de formación, porque bueno, la música no es, primero porque hay músicos que se cansan, o cualquier persona se cansa de una actividad, o simplemente no pueden llevarla a cabo, o sea, tienen otras cosas, o padres, o lo que sea, y no pueden dedicarse, entonces cambian. O simplemente cambian de banda, a veces pasa. No es la formación original, hubo muchos cambios, si me puse a hablar todo sería un montón, pero estamos tres de los cinco que grabamos el primer álbum, que somos Mariano, Lesta en guitarra, Maxi Cabrera, que está desde el primer demo, y yo también desde el primer demo. Buenísimo. Y después está el bajista, que es Leandro Levenaz, que tocaba en otra banda argentina de thrash, también llamada Criptofonía, y el baterista se llama Facundo Alvarado, gran amigo. Buenísimo. Chico muy joven, la verdad que toca muy bien para la edad que tiene. Oye, entonces, tú has notado que la mayoría de las bandas tienen su talón de Aquiles, a veces a algunos les cuesta los bateros, a otros les cuesta los guitarristas, a otros a los bajistas. En Tungsteno, ¿qué es lo que más le ha costado tener en continuidad de tiempo? Y baterista. Baterista. Aunque hemos tenido un baterista, que es Marcos, que estuvo desde el primer disco, estuvo los dos discos que habrán sido 8 años, un montón de tiempo, pero hemos tenido ya ese cuarto baterista que tenemos con este chico, con Papu. Oye, Gabo, y... el más, claro, antes, 4 veces de baterista. Gabo, hablando un poco sobre los momentos buenos que ha tenido la banda, ¿cuáles han sido los mejores momentos que han tenido ustedes como banda? Hubo muchísimos. Tal vez el mejor momento no es un momento puntual. Podría decir tocar en Colombia para 3.000, 4.000 personas, como tocamos en el Bogotrash o Manulator, o tocar en Brasil, una banda que nos llevó la municipalidad de Brasilia, ¿no? Eso hay que recalcarlo. La municipalidad de Brasilia eligió una banda argentina que cantaba en castellano, lo hicimos nosotros, y nos pagó el viaje todo para que vayamos a tocar un festival llamado Cuaresmada, ZO, que tocó bandas punk, hardcore, de toda Latinoamérica, un festival latinoamericano. Momentos puntuales puedo decir eso, pero creo que los mejores momentos es viajar y conocer gente que tal vez de otra cultura, por más que no es una cultura tan distinta, pero de otra cultura, de otra idiosincrasia, ya sea gente de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, cualquier país, que le guste tu música, que te respete y te quiera por lo menos como una canción que hiciste. Exacto. Creo que eso es lo más lindo, los mejores recuerdos. Poder gente que tiene tatuajes de tu banda, o que tiene logos, parches, camisetas de tu banda, que ellos mismos se las han hecho incluso a veces. Oye, y hablando un poco de esa experiencia de tocar afuera, la sensación de estar ahí en el escenario para una banda como usted, allá en Colombia, con 3.000, 4.000 personas, ese el momento antes de subir al escenario, ¿cómo vivieron todo ese pre-show? Y es algo bueno, es algo extraño porque uno no se acostumbra. Es algo lindo, obviamente siempre es algo lindo. Ese show particularmente, estábamos distendidos porque tocamos con nuestros amigos de Violator y estábamos con ellos bromeando, ahí tomando cerveza en el camarín. No te voy a decir que no nos enteramos porque...
de la oscuridad, la maldad que los acechará, nunca claudicar. No, no experimentar, morir buscando la verdad, ver, vivir para distorsionar nuestra realidad. No, no vencerás. ¡Aniquilación total! ¡Tú volá! ¡Aniquilación total! ¡Tú volá! ¡Aniquilación total! ¡Total! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Y no lo perdicias! ¡Mientras no la tengas nunca más! ¡Debe reaccionar! ¡Oh! Positivo, nazismo, positivo, religión, llevan el mundo a la aniquilación, al perseverar. No, no vencerás. We'll be right back.
Ok, estamos aquí en el Noise Metal Fest 1 con esta bandaza que pueden ver en este momento ahí donde están los chicos de Terror Society. Chiquillos, hola, ¿qué tal? Justo en este día miércoles de cumpleaños de Jairo, obviamente se lo están mandando, pero este ya fue grabado. Feliz cumpleaños de nuevo, amigo Jairo. Dale, compañero, aquí, dale, hermanito. Gran batero del thrash nacional. Ya, chiquillos, vamos a partir primero con que se presenten ustedes sus nombres y ahí vamos a seguir. Vamos. Por favor, ahí empecemos por el cumpleañero. De ahí para el aero. Cumpleañero, ¿qué nombre? Me llamo Jairo, tengo 24, soy Walter Society y acá todos. está nervioso. Bien, está bien, está bien. Ahora ahí hacia el segundo. ¿Quién está por ahí? Bueno, yo soy el Lucho, tengo 28 años, no me acuerdo. guitarrista de Upside y mecánico. Por favor. Pipe acá, el bajista nuevo. Recién aprendiendo y poniéndole tinca, weón. Puta, no, porque esta bandaza, weón, de una hora, así que, weón, síganla, vale la pena. Buenísimo. Señor. Aquí Alex de Terror Society, el vocalista. Sigue poniéndole bueno, como siempre, no bajo. Bien, 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 chiquillo. Oigan, bueno, vamos a partir hablando en esta parte un poco sobre la banda, de la historia, ¿okay? ¿Podrían contarle a la gente cómo nació Terror Society, desde qué año? El encargado de ser. Hablemos un poquito sobre la historia de Terror Society. ¿Quién me podría contar? Bueno, mira, en mis tiempos, ¿no? Bueno, la banda la formé el año 2013, por todo este tema de desigualdad, de la mierda del gobierno, digámoslo así como es, me inspiró y me llevó a crear la banda Terror Society para demostrar todo el descontento que tenemos por todas las mierdas sociales que están pasando desde siempre. Por supuesto. ¿Y ahí quién más te siguió en esos principios de la banda? ¿Cómo? ¿Quién fue los primeros que empezaron a armar estos cimientos, aparte de ti? A ver, fue el baterista de Steelman, Guzmán. Fue Abigail, una bajista que tuve al principio. El Diego Galvez de Enslavement. Ah, ya, ok. Ellos fueron con los que iniciamos la banda. Después fue mutando, pasando por diferentes personas, hasta llegar a los cabros. Bueno, a todo esto, ¿en qué año partió? Ese detalle te faltó. ¿En qué año comenzó Terror Society? Comenzó el 2013. Buenísimo, ya llevan su año acá en la... Lleva su tiempo ya. Y bueno, ¿y cómo fue que se integró ahí el Luchito, Jairo? Cuéntanos un poquito los pormenores, ¿cómo fue? Bueno, en realidad me integramos yo porque yo fui el primero en integrarme. Y bien. Fue porque como en marzo del 2017, no, 18, no, 17, marzo del 2017 publiqué ahí en Se Buscan Músicos Santiago Chile, publiqué así como guitarrista de equipamos, porque es kilometer y weón. Y nada, pues ahí nadie me pescó. Ah, sí, me pescaron como tres bandas, pero no me gustaron. No me gustó el estilo, así que decliné ahí. En una que tratamos un poco. Y nada, pues de repente el Alex me contacta por mes y era así como, oye, todavía estoy buscando bandas, y la buena, que un guitarrista me dijo a mi banda. Ya dije yo, probemos. Y ahí me envió el primer tema y empecé a sacarlo. Y empezaron a gustar los temas, pues y comenzamos a darle. ¿Y Don Jairo? Después, el Jairo se integró a la banda porque lo contacté para que entrara. En la historia Jairo en la banda. Y me echaron. Y después lo echamos. Y después volvió. Y después lo echamos por segunda vez. Sí, volvió a volver. Es por claro. Ah, sí, se fue después. La segunda vez. El integrante más echado de la banda.
y se ha autoechado. Lo importante es que vuelve. Me imagino que si se llega a ir de nuevo, ni siquiera van a buscar otro baterista. Ustedes saben que va a volver, güey. Claro, no hay necesidad de buscar otro. Vuelve solito. La cara. Ya, chiquillo. Ahí ya... Lo contacté y se probó este perro y quedamos. Tocamos. Después faltó un bajista. Pasó el Randa Saavedra, de guitarrista de Crested. Pasó. Sí, saludos para el Randa Saavedra, hermano. Te queremos, weón. Bueno. Saludos, hermano. Después pasó el Dimitri, que tocaba. Sí. El Fatal Morph. Bajista de Fatal Morph. Oye, igual el bajo le ha sido un poco más difícil, ¿no? Le ha sido un poco más difícil mantener. También es amigo de nosotros desde chico, desde cabro chico, de Tocopilla, ¿me entendí? Nos faltó el Joel. Sí, de veras, nos faltó el Joel. El Joel fue en rata. Fue el primer bajista que lo integramos nosotros, de nuestro círculo. Buenísimo. Y se fue. O sea, lo viramos. Entonces, los integrantes que más han pasado son bajistas, o sea, como eso ha sido. Siempre hay problemas con los bajistas. Pero ya está el Pipe, no, que ha estado no, sólido. De hecho, el Pipe ya lleva un año y un poco más. Ha pasado ya, rápido. Ya pasó. Sí, hay que tenerle paciencia a esos hombres, los conozco bien. Vamos a pasar a otro tema ahora. Vamos a hablar un poquito de los momentos buenos que han tenido como banda, ya sea en tocata, ya sea grabando, experiencia, ese tipo de cosas. Un poquito sobre los momentos buenos. ¿Cuáles han sido los mejores momentos que han tenido como banda? Mira, uno de los mejores momentos que hemos pasado fue cuando fuimos a tocar a Chiloé Metal Fest. Weón, fue extremo tocar en esa weá. Fue muy extremo, weón. No, fue la sí. Raja. De partida, el viento te movía solo, weón. No podía ni tocar. Me lleno, se estaba tocando, le pegan un plato y la weá era como así un ovni. Weón, era demasiado. Vos saltás y te corres como medio metro, weón. Una persona tuvo que subir a firmarle la batería sí. Al Cairo, weón. Se movía la weá, volaba. Wow, eso sí que es extremo, no lo había escuchado nunca. No, es terrible. Pero bien, el viaje y todo, igual bacán haber estado allá compartiendo músicos de todos lados. El panorama, el paisaje, yo no conocía tan al sur, llegué hasta Concepción. Guille, ese día antes de irnos, nos pusimos a hacer semáforo con este weón. Ya. Hicimos como 4 lucas para cada uno. Nos fuimos con 4 lucas cada uno para Chile. Sería. Y era. Eso ir a la vía. ¿Ah? Fueron a la vía entonces. Sí, claro. Conocimos a harta gente, buena ahí, sí, rutina bueno. Sucia y saludos. Sí, varios amigos, que conocimos mucho, allá. Saludos a el ellos. Pelado, la yo. La particularidad de Chiloé Metal Fest. La Yanina Moreno, también la conocimos allá y está acá en Santiago. Caleta de gente, weón. Y fue una experiencia terrible bacán. Uno, porque, puta, todos pasamos por locura y dos, porque esto es difícil, weón. El medio pique, weón. Sí. Pero valió la pena todo, ¿no? Sí. Otro momento que podemos recordar, sí, y lo tenemos en la mente bien claro, fue cuando tocamos la Plaza Dignidad. Sí. Esa buena fue memorable. Buenísimo. Fue una de las últimas actuaciones que tuvieron. Oh,
Hola Bangers, ¿cómo están? ¿Cómo va el Noise Metal Festival Cubán? Bueno, mi nombre es Daniel Gómez y estoy invitado por el gran Guille a poder dar a conocer mis servicios como diseñador gráfico. Bueno, yo tengo a Conviction Medios, que es mi página donde me pueden seguir, ya tanto en Instagram como en Facebook, la cual da a conocer portadas de disco para tu banda, ya sea ilustración o un fotomontaje. También hago diseños para polera de tu banda, todo lo que es relacionado al merchandising de tu banda. Si tú quieres que tu banda la ves como algo serio, no solamente un hobby, puedes hablar conmigo y yo te puedo asesorar y obviamente dar mis precios, que son muy accesibles a todo tipo de bandas, desde Chile a Europa o Latinoamérica. Bueno, y también tengo una agencia de publicidad, la cual se llama Arise Agencia de Publicidad, bien, así me pueden encontrar, y está más enfocada así a una pyme o un negocio más pequeño. Por ejemplo, si tú quieres vender un detergente, bueno, tenés que hablar conmigo y yo puedo hacer que tu detergente sea el mejor del mercado. Les dejo un abrazo a ustedes que están viendo desde Brasil, Argentina, y obviamente mis amigos de Calavera, de Chile, o los Terror Society, que sacaron de hecho el arte del disco de un single, bien conmigo. Les dejo un gran abrazo a todos y sigan sirviéndose del gran metal. Un abrazo, estén muy bien. Bye. Down.
Bienvenidos aquí a Noise Metal Stage 1. Estamos con el Sandro, el próximo de mayo. Cuando sea tu tiempo, caerás tarde.